Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. En este segundo capítulo del curso de indicadores técnicos vamos a ver esos puntos clave, vamos a ver esas pautas que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un análisis técnico utilizando los indicadores técnicos. Vamos a ver qué son esos indicadores técnicos, cuáles utilizar, cuál es la mejor forma de utilizarlos. Vamos a ver cómo... Debemos situarlos en el gráfico. También hablaremos de los principales indicadores técnicos que vamos a utilizar y os comentaré también cuáles son todos aquellos que yo utilizo. Lo primero que debemos saber y lo más básico, que seguramente ya todos vosotros sabréis, es qué son esos indicadores técnicos. Si bien los indicadores técnicos son esas herramientas que situamos en el gráfico y que nos van a ayudar a tomar esas decisiones de compra y de venta. ¿Y por qué? Pues porque nos van a dar. Esas señales a través de divergencias, de zonas de soporte, zonas de resistencia o posibles zonas en las que puede ser interesante entrar dentro de una acción. Muchos de vosotros lo habréis visto ya en los gráficos, cómo situamos esos indicadores y seguramente conozcáis ya bastante de ellos. Pero siempre hay que empezar por el principio, no sea que algunos se nos quede por el camino. Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis cómo llegan todas esas líneas que pintamos en el gráfico, cómo llegan hasta ahí. Y bien es que detrás de todos estos indicadores técnicos existe una fórmula matemática que es la que a través de un resultado que da esa fórmula se dibuja en ese gráfico y va dando esos puntos que se juntan mediante líneas que forman esos indicadores técnicos que más adelante vamos a utilizar para tomar nuestras decisiones de compra. Por lo tanto, es muy importante conocer esa fórmula porque va a ser la que nos va a ayudar a entender cómo funcionan de verdad esos indicadores técnicos y cuál va a ser el verdadero significado para poder interpretar y utilizar correctamente esos indicadores técnicos. Ya que si únicamente nos basamos por lo que leemos, que ya es el resultado final, sin saber qué hay detrás de todo ello, es muy probable que acabemos tomando decisiones erróneas a través de señales falsas de compra o de venta. De hecho, en esta serie de vídeos que vamos a ver en este curso de indicadores técnicos, Vamos a ver la formulación de todos los indicadores técnicos que vayamos comentando para conocerlos a la perfección lo más a fondo posible y así nos hagamos unos expertos y conozcamos estos indicadores técnicos como la palma de nuestra mano. Me la jugaría a decir a que muchos de vosotros, cuando habéis comenzado en este mundo de la inversión y os habéis querido poner a analizar una acción a través de los gráficos, habéis abierto el menú de esos indicadores técnicos que disponibles en vuestra plataforma. Y habréis sacado a lo mejor 15 indicadores. Bueno, habréis empezado con uno, luego con otro. Luego es que he escuchado por aquí que hay otro indicador que funciona muy bien, y este también, y el otro también. Ya habéis acabado poniendo veinte indicadores técnicos en el gráfico y más que un gráfico acabó siendo un borratajo. Va a ser imposible leer nada, interpretar nada en este gráfico. Es un error muy común y por ello es muy importante seleccionar un número de indicadores que sea reducido, que sea complementario entre ellos, que veamos que unos marcan una tendencia, que otros nos pueden dar divergencias, señales de compra, de venta, que todos ellos puedan tener una estructura en común que sean complementarios y pueda ser totalmente legible ese gráfico porque si no lo que va a acabar pasando es que estos indicadores técnicos van a tener señales contrarias entre ellos y lo que va a acabar pasando es que vamos a tomar decisiones erróneas por lo tanto la decisión de cuántos indicadores técnicos utiliza va a ser muy importante de hecho lo vamos a ver en este curso los indicadores que yo utilizo lo veremos en los siguientes Vídeos y vamos a ver cómo entre ellos todos se complementan. De hecho, van a seguir un orden que va a ser el orden con el que vamos a leer estos gráficos. Hilándolo con lo anterior, seguramente vosotros ahora mismo estaréis preguntándonos: Oye, yo he venido a ver este curso, yo quiero, yo estoy viendo este curso y lo que quiero es que me digas cuáles son los indicadores técnicos que son infalibles, los que tú utilizas, los que mejor funcionan y los que van a hacer que gane una burrada de dinero y me vaya a jubilar dentro de cinco años. Bien pues no hay un indicador mejor que otro. Es decir, como comentábamos, los indicadores técnicos, hay muchísimos, hay cientos de indicadores técnicos, si nos ponemos a buscar hay una auténtica barbaridad y únicamente tendremos que utilizar los que conozcamos perfectamente, los que nos hagan tener una buena estrategia, porque la buena estrategia no es ni la mía, ni la de otro, ni el de la moto, es la estrategia que nos hace ganar dinero. Simplemente os voy a enseñar... ¿Cuál es mi estrategia? ¿Por qué lo hago así? Y a lo mejor vosotros, a través de lo que yo os estoy contando, diseñáis vuestra propia estrategia. Por lo tanto, no hay un indicador que sea mejor que otro. Que va a ser el mejor, va a ser el que mejor conozcáis, con el que os sintáis más a gusto y el que os haga ganar dinero. Y cuando os hablo de que hay que conocer a fondo un indicador, no me refiero a que lo conozcáis. Sí, yo sé que este indicador cuando llega a este punto hay sobrecompra y en este punto hay sobreventa y aquí tengo que comprar y aquí tengo que vender. No, a eso no me refiero a conocer a fondo. Me refiero a conocer, para empezar, como hemos dicho antes, la formulación de ese indicador técnico, pero a la vez haber practicado muchísimo con él. Porque como también veremos más adelante, vamos a ver que hay ciertos, indicadores técnicos que no funcionan igual en todo tipo de acciones, es decir, va a haber indicadores técnicos que van a ser más propios para una acción a lo mejor que se mueve con más volatilidad y otros indicadores técnicos van a ser mejores para otras acciones que no tienen tanta volatilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de conocer a fondo un indicador técnico, me refiero a ser totalmente expertos en ello, seguirlo, verlo durante meses y conocer a la perfección por qué hace cada movimiento y que nos ayuda a detectar esas señales falsas para no entrar al trapo y acabar perdiendo dinero. Hay un gran error en el mundo del análisis técnico que también todos solemos... Cometer al principio, y es que nos pensamos que cuanto más complejo sea ese análisis técnico, cuanto más lo queramos complicar, porque nosotros solo nosotros conocemos esa fórmula mágica que nos va a hacer ganar dinero, es nos va a permitir que nos salga todo mucho mejor y consigamos una mayor rentabilidad que todos los demás. Y es precisamente el principal error que solemos cometer. ¿Por qué? Porque muchas veces el análisis técnico, cuanto más sencillo sea, mucho mejor creo que no hay que perder tiempo viendo análisis técnicos que son totalmente complejos que ni siquiera el que les está viendo lo está entendiendo creo que es todo mucho más sencillo que todo eso porque aunque quizás no sea el más experto ni el que utilizarán esas máquinas que se comenta aquí por ahí que, se, que, que tienen datos que son imposibles de, de analizar Sí que es verdad que no llegaremos a ese punto, pero quizás en nuestro punto medio, que entendamos perfectamente este análisis técnico, va a ser el que nos va a hacer ganar dinero. No hace falta complicarnos la vida ni meter indicadores técnicos que no conozcamos de nada, porque cuanto más sencillo sea, mejor lo conozcamos y más cómodo nos sintamos con este análisis técnico. Yo os puedo decir que llevo realizando la misma estrategia de análisis técnico y llevo utilizando los mismos indicadores técnicos desde hace a lo mejor. Más de seis, 7 años, que es cuando comencé en este mundo, seleccioné los que al principio más me interesaban. Sí, que es verdad que al principio cogí 15-20 indicadores técnicos, fui probando, unos me funcionaban mejor, otros peor, unos veía que me funcionaban mejor con un tipo de acciones, otro con otro, y al final me quedé con los que más sencillo me parecía realizar trading y no cogí todos los demás, porque creo que lo único que hacía era empeorar mi operativa y complicarme mucho más la vida. Y como os había prometido al comienzo del vídeo, os voy a decir cuáles son los indicadores técnicos que yo utilizo y voy a explicaros un poquito cómo funcionaría cada uno de ellos antes de entrar más a fondo en todos ellos en los siguientes vídeos. El primero que utilizo son esas bandas de Bollinger que nos van a dar esas bandas, como su propio nombre dice, donde la cotización suele moverse. Vamos a ver cómo podemos utilizarlas de forma correcta, ya que no es un indicador técnico que sea totalmente estricto y que haya que seguirlo a la perfección, pero lo vamos a ver con una utilidad muy buena y muy sencilla. También, como ya habréis visto en mis análisis diarios, utilizo y les doy muchísima utilidad a las medias móviles. Vamos a ver qué medias móviles vamos a poder utilizar, cómo utilizar cada una y nos van a dar muy buenas oportunidades en soportes, en resistencias y vamos a ver cómo utilizarlas y crear estrategias solo con las medias móviles. También vamos a ver el RSI, creo que es uno de los indicadores técnicos más bueno para detectar esas señales de compra y de venta y podernos anticipar a los mercados. Creo que es un indicador técnico que si lo sabemos utilizar a la perfección, como creo que vamos a acabar sabiéndolo hacer después de este curso, nos va a dar muy buenas oportunidades de inversión y vamos a ganar un plus en nuestras inversiones. Y por último, el último indicador técnico que utilizo es el MAC, es un indicador técnico que utilizo más de apoyo y que es más de confirmación de todo ese análisis técnico que he hecho y que simplemente puede ser esa confirmación de una estrategia o de otra. De hecho, hay con acciones que funciona excelentemente este indicador y también lo vamos a ver en el vídeo en el que entraremos a fondo en el MAC. Ahora os voy a hacer un poquito de spoiler antes de acabar el vídeo y os voy a comentar lo que vamos a ver en el próximo vídeo. En el próximo vídeo vamos a analizar a fondo esas bandas de Bollinger. Como decíamos antes, vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver su formulación, vamos a ver en qué momentos es bueno utilizarlo con qué tipo de acciones funcionan mejor estas bandas de Bollinger y vamos a ver cómo es esas líneas que hay en la carretera que normalmente la acción puede seguir. Y vamos a ver también qué puede pasar cuando se sale de esas bandas. Vamos a verlo totalmente, todo de estas bandas de Bollinger, que como vamos a ver, es súper sencillo y simplemente tenemos que adentrarlo en nuestra cabeza, tener. Bien claro cómo utilizar este indicador y no hacernos pájaros en la cabeza más allá de lo que en realidad puede ser la verdadera utilidad de este indicador. Y esto ha sido el segundo capítulo del curso de indicadores técnicos. Si tenéis alguna duda o queréis que hable de algo en específico en este vídeo y que a lo mejor no vaya a tratar, me lo podéis ir dejando en los comentarios. Ya sabéis, en los comentarios me podéis dejar todo lo que queráis. Yo intentaré daros respuesta o añadir cosas a estos vídeos que puedan ser interesantes para todos vosotros. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo y hasta entonces que tengáis muy buen día.